desayuno simple y fácil, que tu familia querrá comer todos los días. Para esta receta vamos a necesitar 2 rebanadas de pan, a los cuales le voy a retirar el centro con la ayuda de un cuchillo. Luego, con un rodillo de cocina, aplastaré muy bien el centro del pan. Este desayuno que estamos haciendo es simple y bien fácil de hacer. Además, queda increíblemente delicioso. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. Y así, de esta manera, nos debería de quedar. Ahora voy a cortar en rodajas finas 2 salchichas. Aprovecha este momento y dime de qué país o ciudad nos estás viendo, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. A continuación, en un bol agregaré 2 huevos y mezclaré bien hasta romperlos. Chicos, este sándwich es muy fácil de hacer y además es muy delicioso, perfecto para compartir con la familia. No se arrepentirán de hacerlo. Ya batido los huevos, lo reservaré. En una sartén agregaré una cucharada de mantequilla o margarina y moveré hasta derretirlo. Ya derretida la mantequilla, colocaré los bordes de pan que tenía reservada. Después, en el centro, agregaré la rodaja de salchichas que tenía reservada. Aprovecha este momento y dime de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Rocío Vidal desde Perú, también para Juan Carlos desde Cuba y para María Colón, que nos mira desde Nueva York. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Enseguida le agregaré un poco de los huevos batidos, esparciéndolo muy bien por toda la salchicha. Ahora condimentaré con una pizca de sal, una pizca de pimienta negra. Después le colocaré en el centro 2 lonchas de queso mozzarella en cada pan. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe aquí debajo, "me encanta el sándwich", para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Luego le agregaré un poco de ketchup encima del queso. Además, un poco de mostaza, pero si no te gusta puedes omitirla. Y finalmente le colocaré encima el centro del pan que he aplastado con el rodillo que tenía reservado. Cuando un lado del pan esté dorado, le daré la vuelta para que se dore del otro lado. Y ya nuestro desayuno rápido y fácil está listo. Hemos realizado un delicioso sándwich de una manera única y diferente. Espero que te haya gustado esta receta. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así, no olvides de seguirme y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.